¿Quién es una persona? ¿Quién se siente una persona agradecida el día de hoy? Who's a grateful person this morning? ¿Quién se acuerda de darle gracias a Dios cada vez que se sienta a comer? Who knows to give thanks to God every time they eat? Inclusive cuando estamos a veces en un restaurante. Even when they're in a restaurant. ¿Te da pena o no te da pena? Are you ashamed of it or are you not? Yo recuerdo cuando cuando trabajaba con mi esposa Giselle, ahí fue que nos conocimos. When I worked with Giselle, that's when we met. Una de las personas que trabajaba ahí con nosotros, cada vez que recibía su cheque, no importa quién estuviera alrededor de él, él lo levantaba, un beso y lo levantaba y le daba gracias a Dios. I remember this person that used to work with us. Every time they received their check, they would kiss it and give thanks to God. Y eso fue algo que a mí, yo no conocía a Cristo en ese momento. I didn't really know Christ back then. Pero eso era algo que a mí me llamó mucho la atención. But that was something that caught my attention. Porque pues yo estaba acostumbrado a recibir todo. I was used to just getting everything. Una de las cosas que debemos darle gracias a Dios. And one thing in which we have to thank God for. Por ejemplo, ahorita que vamos a celebrar el 4 de julio. Now that we're going to celebrate the 4th of July, for example. Es que estamos en este país, ¿verdad? It's because we're in this country, right? Amén, aleluya, lo logramos. We made it, right? Sé que algunos están pasando por algunos por procesos de inmigración. I know some of you are going through your immigration processes. Pero aquí somos libres. But we are free here. Aquí tenemos la libertad de religión. We have the freedom of religion. Tenemos libertad de expresión. And of expression. Y podemos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores todo lo que queramos. And we can worship God as much as we want. Pero también a veces me acuerdo. But I also remember de todas las personas que no tienen libertad de religión. Of all the people that don't have that freedom of religion. Y lo tienen que ser escondidas. And they have to do it in hidden. Y lamentablemente esas personas a veces son hasta más agradecidos que nosotros. And sometimes they're even more thankful than we are. Vamos a orar para entregarle este momento al Señor. Let's pray to give this moment to God. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Thank you, God, for this morning. Te damos gracias porque nos trajiste aquí en esta mañana. I give you thanks because you brought us here. Para recibir este mensaje, Señor. To receive this message. Para darnos cuenta. To realize. Si somos agradecidos contigo, Señor. If we're truly grateful to you or not. Para que tú traigas una palabra de aliento para nosotros, Señor. To bring a word that'll motivate us. Para que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. To fill us with your Holy Spirit. Para que caminemos al lado de nuestro Señor Jesús. So we can walk alongside Jesus. Te amamos, Señor, te bendecimos. We love you and bless you. Que esta sea tu palabra, Señor, la que se predica aquí. Let this be your word that is preached here. Que no sea yo, Alejandro. No, don't let it be me, Alejandro. Que seas tú, Espíritu Santo. But let it be you, Holy Spirit. Declarando tu palabra en el nombre de Jesús. Declaring your word in the name of Jesus. Amén. Amen. Les voy a dar un testimonio. I'm going to give you a testimony. Una persona que empezó a pasar muchas necesidades en mi país, en Venezuela. A person in Venezuela that was going through a lot of necessities. Me empezó a contactar y a decirme desde hace mucho tiempo que él se quería venir a vivir aquí a Estados Unidos. They had been telling me for a long time that they wanted to come from Venezuela to the U.S. Y pues yo al principio no le creía. Yo simplemente le decía como que hasta que no te vea aquí no te voy a creer nada. I didn't really believe him and I told him until I see you here I'm not going to believe what you're saying. Entonces yo le dije, pero bueno, sí, claro que sí, con mucho gusto. Si quieres venir, yo te dejo que te quedes en mi casa, no hay problema. But I told him, if you really want to come, I'll let you stay in my house, no problem. Entonces finalmente se vino. So he finally came. Y él me dijo, no te preocupes, yo tan pronto pueda voy a conseguir un lugar donde me voy a quedar, voy a conseguir un lugar donde me voy a, o sea, para no estar todo el tiempo en tu casa, yo voy a conseguir un lugar donde vivir, ya tengo trabajo. So I said, don't worry about it, I'm going to find a place to live, I'm going to find a job so I don't become an obstacle in your path. Y entonces yo le dije, bueno, sí, claro, con mucho gusto. Entonces me dijo, ¿cuánto te puedo pagar de renta? Y yo le dije, no te preocupes, yo te quiero ayudar, no te preocupes, no necesitas pagarme nada. And he offered to pay rent, but I said, no, don't worry about it, I want to help you. Entonces, pues él llegó, se quedó en mi casa unos meses. He arrived and he stayed in my house for a few months. Y entonces,
el negocio que le tenían, el trabajo que le tenían para ofrecerle, and the job that was being offered to him, era que iba a rentar un carro, iba a ser Uber, iba a pagar la renta del carro y la diferencia se le iba a quedar él. Was that he was going to rent a car, he was going to do Uber, and the difference between the expense of the car and what he made was going to be for him. Y todos sabemos, bueno, los que hacen Uber saben que ni con tu propio carro apenas es rentable hacer Uber. And for us that do Uber, we can barely pay our expenses with just the Uber alone. Imagínese con un carro rentado. And imagine we have to rent a car on top of that, just to have it. Entonces, bueno, él vino, empezó a hacer eso y eventualmente se dio cuenta que las cuentas no le iban a dar, ¿no? So he started working in that and he realized that he wasn't going to be able to pay any bills. Entonces, eventualmente se consiguió otro trabajo. So he eventually got a second job. En el otro trabajo, entonces ya el problema, ya había entregado el carro de renta, entonces ya el problema era la transportación al trabajo, ¿cierto? So he didn't have the issue in the second job of having to pay for the car because he turned the car in. But in the second job, he didn't have a car to get to the second job. Entonces, el Señor puso en mi corazón prestarle una plata. So in my heart, God spoke to me and told me to give him money. Entonces, mi esposa y yo sacamos de nuestro bolsillo y le prestamos $1,000. So we give him $1,000. Y él con otra plata que había ahorrado, él se compró un carro usado. And that mixed with the money that he had saved, he bought a used car. Entonces empezó a irse al trabajo, empezó a ganar plata. So he began going to his second job and earning money. Entonces, él y yo habíamos quedado en que él me iba a pagar $100 semanales por 10 semanas hasta que consiguiera pagar todo el carro. So he and I agreed that he was going to give me $100 weekly until he was able to fend for himself. Entonces, si hacemos la cuenta, más o menos en aproximadamente 2 meses y medio, ya él me iba a pagar todo lo que yo le había prestado y ya había soldado la deuda, ¿cierto? So in 2 months and a half, he was going to pay off the debt that he owed me and everything was going to be fine. Entonces la primera semana yo recibí mis $100. So in the first week I received my $100. Segunda semana recibí otros $100. Second week the same. La tercera semana ya vino corto. Third week he didn't have everything. Entonces, me acuerdo que él me dijo, no, es que tuve unas diferencias con mi jefe y me cortaron las horas. So then he explained to me that he had an issue with his boss and they cut his hours. Entonces, terminó saliéndose de ese trabajo para entrar a otro trabajo. So he ended up leaving that job to get a third job. Le empezaron a dar sus horas completas y de repente otro problema con el jefe. And then again, he had another issue with the boss. Y yo empiezo a preguntarme, ya veo como por dónde viene la cosa. And I begin to ask myself, oh, actually, I know where this pattern is coming from. Eventualmente él consiguió otro lugar donde mudarse. Me dio las gracias por haberse quedado en mi casa. Me dijo que me iba a terminar de pagar lo que me debía. Y bueno, yo le dije que bueno, que está bien. He ended up finding another place to live. He moved out of my house and he said he was going to pay back the debt. And I said, okay. Y yo estaba muy contento por él porque gracias a Dios me iba a bajar la luz del FPL. And I was very happy for him because my FPL bill was going to go down. No, mentira. No, yo estaba contento porque de verdad como que lo estaba logrando. Se estaba superando, ya tenía trabajo, tenía un lugar donde vivir. I was really happy because he was accomplishing what he came here to do, to find a job and find a place to live. Yo a todas estas lo seguí invitando a nuestras reuniones, a los cumpleaños, a mi casa. But I continued to invite him to all of our events, birthdays and church. Y eventualmente, pues él poco a poco se fue como alejando, cada vez iba menos a las reuniones. And he began to get distant, over time. Y ya empezó, no nos visitaba. Yo honestamente, como sabía su situación, yo casi ni le mencionaba el tema de lo de la deuda. And because I knew what he was going through, it didn't really help that he had debt to pay me. Pero ya para ese entonces ya él me debía como $500 todavía y no me había seguido pagando. He still owed me $500, but he just hadn't paid any. Imagínense que ustedes tengan esa deuda en collection. Imagine if you have that debt with collections. Te llaman todos los días, hey, págame, ¿verdad? They will call you every single day saying, pay me. Entonces, bueno, yo siguieron pasando el tiempo. Time just went on. Y entonces yo lo llamo un día para ver en qué andaba muy perdido, entonces yo lo llamo para que nos viéramos, para ver cómo estaba.
And then I call him just to see him and see what's going on with his life. Y cuando llega, llega en carro nuevo, teléfono nuevo, zapatos nuevos, llega pero... And we meet up and he arrives and he's in a new car, new shoes, new phone. Y yo le pregunto, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te está yendo? And I ask him, how are you doing? What's going on with everything? Y él me dice, no, bueno, aquí vamos, más o menos, apenas me alcanza para pagar la renta, para pagar el carro, para pagar el celular. Imagínate, me endeudé, compré una máquina para hacer bordado y con eso es lo que pensaba usar para pagar la deuda del bordado y para pagarte a ti. And he seems really stressed out. He's saying, I can barely pay my car, I can barely pay this and that, I'm in debt now. Y entonces yo le digo, ah, bueno, no, tranquilo, no te preocupes. Mira, aquí te llegó una correspondencia. And I said to him, don't worry about it. Here's a letter for you. Todavía le llegaba la correspondencia a mi casa, entonces cuando abre el paquete, tenía miles de dólares en Sunpass de deuda. So his letters will still arrive to my house, to my address. And when they would arrive, I would open the mailbox. I would see thousands of dollars of owed money to Sunpass. Entonces todavía antes de enojarme, so instead of getting angry, yo le dije, pero ¿por qué no me pediste ayuda? ¿No me pediste que te asesorara? Mira, yo tengo 15 años viviendo en este país. ¿Cómo, por qué no me dijiste nada? Yo te hubiese ayudado. I told him, how come you didn't ask for help? I could have sponsored you. I've been here 15 years. Y me dijo que él estaba deprimido. And he said he was depressed. Que le daba pena volverme a pedir ayuda después de todo lo que yo le había hecho por él. That it was embarrassing for him to ask for help after all he had done for him. Sin embargo, yo volví otra vez a ofrecerle a mi ayuda. But I still offered my help again. Y le dije que le apoyaba, que él contaba con mi apoyo y con mi cariño todavía, o sea, que no se alejara, que no se perdiera, que gracias a Dios pues yo no necesitaba la plata ahora en este momento porque Dios había sabido suplir mis necesidades, ¿verdad? Pero que me hubiera igual pedido ayuda. And I told him, don't get lost. God has been good to me. I can still help you. You can count on me. Y si le soy sincero, yo contaba que ya esa plata ya estaba perdida. Y si somos honestos y somos realmente cristianos, sabemos que nosotros cuando prestamos una plata, pues prácticamente tenemos que saber que ya no es de nosotros. Y if we're Christian and we're honest, we really have to know that when we give money away, we shouldn't expect it back. Como dice la palabra de Dios, que Dios perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos la deuda de los demás, ¿verdad? How the word of God says that he forgives our debts, we should also forgive those. ¿Están recibiendo? ¿Están recibiendo? Amén. Amén. No, sí, pero yo no escucho el amén cuando dicen eso. Ah, no, porque tengo que perdonar las deudas a los que me deben plata. To forgive those who owe me money. Entonces, a mí, honestamente, lo que más me dolía no era el dinero. And what really hurt me wasn't the money. Ni el sacrificio que nosotros habíamos hecho por conseguir ese dinero. Or the sacrifice that we did to get that money for me. A mí lo que más me dolía, what really killed me, era la distancia que se había creado entre él y yo. What's the distance between him and I? Si esta persona escucha este mensaje, este es mi primo, con el que yo me crié y crecí con él y teníamos una relación súper, súper, súper estrecha. And I hope he hears this message. He's my cousin and we grew up together and we had a very strong bond. Y quiero que sepa que lo amo y que sigo apoyándolo en lo que él necesite y que sigo aquí para él todo lo que necesite y de verdad me gustaría y extraño muchísimo la relación que teníamos antes. And I want him to know that I'm here for him and no matter what, I'm always going to be supporting him and I hope he hears this message. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado o nos hemos alejado de Dios por nuestros malos actos? How many times have we departed from God's presence because of our bad actions? ¿Cuántas veces hemos sentido vergüenza de pedirle algo a Dios porque hemos pecado? How often are we embarrassed to ask God for forgiveness because we are embarrassed of our sin? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo hoy no voy a ir a la iglesia porque cometí este pecado? I'm not going to go to church because I committed a sin. ¿Cuántas veces hemos sentido como que todavía no me he arrepentido, no soy digno de estar en la casa de Dios? Or I feel like I haven't really repented of my sin and not worthy to be in his house. Hermano, el pecado es lo de menos. Let me tell you, sin is the last. El Señor te perdona tus pecados. God forgives. Déjame repetirlo otra vez. El Señor te perdona tus pecados. The Lord forgives your sins.
Eso es lo que menos le importa al Señor. Eso es lo más fácil para hacer al Señor. Si tú de verdad estás arrepentido, eso es lo más fácil que puede hacer el Señor por ti. That's the easiest thing for God to do. That's the lo más difícil es volver a tener esa relación con el Señor. Es volver a tener esa comunión con Dios. Is to have that relationship with God again. Pero no te tienes que sentir digno para tener esa relación con Dios. You don't have to feel worthy to have that relationship. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú necesitas estar limpio para bañarte? Let me ask you a question. Do you have to be clean or dirty to wash up? ¿Tú necesitas estar fit para ir al gym? Or do you need to be clean to... ¿Necesitas estar fit? Fit. Oh, do you need to be fit to go to the gym? ¿Necesitas estar fit para ir al gym? No. No. ¿Necesitas estar libre de pecados para venir a la iglesia? Or be free of sin to come to church. Para tener una relación con Dios. To have a relationship with God. Dios se encarga de eso. God takes Primero, care of that. Él está, tienes tu relación con Él. Primero tienes tu relación con Él. Y luego Dios se encarga de cambiar o de transformar o de limpiar por dentro lo que necesita limpiar. You need to first establish a relationship with Him, and then He takes care of everything. Si es para Dios, dáselo fuerte. Si es para Dios, dáselo fuerte. Que no se te olvide que el que te hizo digno murió en la cruz por ti. To forget who died on the cross. El que te hizo digno de venir aquí a la iglesia. He who makes you worthy to come to church. Es el que pagó el precio por ti. Is the one who paid the price for you. Uno no necesita. ¿Y cuántas veces nosotros vinimos en pecado aquí a la iglesia? Cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, venía, pero apestoso a chuleta. When I first came to church, I was dirty with sin. Sí. Si soy honesto con ustedes, sí. Y los pastores lo sabían. I'm being honest with you, and the pastors knew too. Los pastores sabían que yo era un fornicario. They knew that I fornicated. Los pastores sabían que era que, los pastores saben todo lo que nosotros hacemos, hermano. The pastors know everything we do. Peor todavía, Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. And even worse, God knows everything we do. Entonces a veces todavía vemos a personas que dicen, "No, es que yo no voy a la iglesia porque allá hay puros hipócritas." And when you see people that say, "I don't go to church because it's full of hypocrites." Y a mí me gusta decirle, "No importa, pasa, aquí hay espacio para otro más." And I say to them, "Don't worry about it. Come on in. There's space for one more." Así es, hermano, así es. No se te olvide, hermano, no se te olvide tu relación con Dios. Don't forget your no relationship. No se te olvide tu relación con Dios. Do not forget it. Aleluya. Ahora, los que ya tenemos tiempo viniendo un poquito a la iglesia while, y no hemos sido transformados, tenemos que examinarnos. We need to examine ourselves. Tenemos que examinarnos. ¿Y por qué no vamos a examinar? Why should we examine ourselves? Vamos a volver al ejemplo de mi primo. Después de todo lo que Dios hizo por él, after everything that God did for my cousin, por medio de mí y de mi familia, through me and my family. ¿Ustedes creen que si yo le hubiese pedido algo o yo le pido algo hoy, él me lo negaría? Do you think if I asked him something, he would say no? Entonces, si Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra, so if God asks for us to be obedient to his word, después de habernos salvado de pecado, after saving us from sin, después de haber sido azotado, after being beaten, después de haber sido torturado, after being tortured, después de haber sido clavado en una cruz, after being put on a cross with nails, después de haber sido atravesado en una lanza por aquí por el costado, after being stabbed on the side with a spear, después de morir y recibir la muerte que nosotros merecíamos, after dying and receiving the death that we deserved, ¿por qué no demostramos nuestra gratitud con el Señor? Why don't we show our gratitude with God? Peor, sabiendo todo lo que Él hizo por nosotros. Even worse, knowing everything He did. ¿Por qué seguimos siendo desobedientes? Why do we continue being disobedient? Nosotros somos obedientes porque somos agradecidos con lo que ya Dios hizo con nosotros, ¿verdad? We're obedient because we're thankful. Lo que ya Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Because what God already did for us. Entonces, ¿por qué somos desobedientes y somos desagradecidos? So why are we disobedient and ungrateful? Porque somos malagradecidos. We are ungrateful. Muchos de nosotros no nos damos cuenta y no nos acordamos lo que Jesús hizo por nosotros, y yo creo que es porque nosotros no estuvimos en ese tiempo ahí y no lo vivimos. Many of us don't remember that what God did for us on the cross because we weren't there to see Jesus being put on the cross. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieras estado ahí? What if you had been there? Y hubieras visto todo lo que el Señor Jesús sufrió. And had seen everything that Jesus suffered. Y lo hubieras visto resucitar de entre los muertos. And then you saw him revive, resurrect. Entonces me acuerdo de lo que le dijo Tomás a Jesús.
So that I remember what Thomas said to Jesus. O Jesús le dijo a Tomás, le dijo en Juan capítulo 20, versículo 29. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. You believe because you've seen me. Benditos son los que creen sin verme. Blessed are those who believe without seeing me. Cuando yo leí eso, when I read that, yo dije, wow. I said, wow. Es increíble cómo nosotros que estamos viviendo aquí 2,000 años después de la resurrección de Cristo, those of us who are living 2,000 years after the resurrection of Jesus, todavía still dudamos. Doubt. Porque no lo hemos visto. Because we haven't seen him. Porque no vimos el sufrimiento. We didn't see his suffering. Pero nosotros hemos visto el sufrimiento que nosotros hemos pasado, ¿verdad? We have seen our own suffering. Bueno, imagínense el que nosotros merecíamos, de verdad. But imagine the suffering that we actually deserved. ¿Saben por qué también somos malagradecidos? You know why we're all so ungrateful? Porque la Biblia dice que para seguir a Cristo hay que declarar que Él es nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Because the Bible says that to follow Jesus we need to declare that he's our Lord and Savior. Pero declaramos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. We declare with our mouth that he's our Savior. Pero con nuestras acciones no demostramos que Él es nuestro Señor. But with our actions we don't demonstrate that he's our Lord. Tenemos que demostrar con nuestros actos que Él es nuestro Señor. We need to demonstrate with our actions that he's our Lord. Lamentablemente, yo soy Alejandro y tengo una vida como Alejandro. Unfortunately, I'm Alejandro and I have a life like Alejandro. Iggy es Iggy y tiene una vida como Iggy. Ignacio has a life like Ignacio. Carlos tiene una vida como Carlos. And Carlos has a life like Carlos. Y muchos de nosotros entendemos y conocemos quién es nuestro Señor Jesús. And we all know who Jesus is. Y sabemos que Él murió por nuestros pecados. And we know that he died for our sins. Pero seguimos teniendo nuestra vida como cualquier otra persona. But we continue having a life like any other person. No tenemos una vida parecida a la del Señor Jesús. We don't have a life that looks like the life of Jesus. ¿Y dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde la dejaste? ¿Qué hiciste con ella? Where is your relationship with God? Where did you leave it? ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Y este versículo lo hemos leído muchísimas veces, se lo voy a volver a leer. Yo sé que me van a decir, ah, sí, este es el de la vid y los pámpanos y una cosa. Pero voy a hacer un punto después de este versículo para que ustedes se den cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Le voy a dar paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. And we've read this verse many times, but I want to bring it to para acercarnos más a Dios. Estamos en Juan capítulo 15, versículo 17, del 7 al 16, perdón. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. And Jesus said, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria al Padre. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Just how I obey the commandments of my Father and I remain in his love. Siguiente versículo. Dice, cuando obedece mis mandamientos, permanece en mi amor, así como yo obedezco a mi Padre. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. I have told you these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. No hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. You are my friends if you do what I command. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. Escuchen esto. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Listen to this. Jesus says, you didn't choose me. I chose you. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Estoy reiterando el ejemplo que les dije al principio. This is the example I gave you in the beginning.
Nosotros podemos pedirle al Padre lo que nosotros queramos. We can ask the Father whatever we want. Nosotros necesitamos tener esa relación con el Padre. And we need to have that Pero la descuidamos. But we don't take care of it. La descuidamos de tal manera de que nos da pena pedir algo más. So much so that we become ashamed of asking anything. Y yo quiero compartirles que además de leer la Biblia, he estado leyendo un libro que se llama La abrupta eliminación del apuro o del afán. The Ruthless Elimination of Hurry. No sé si está en español. Se los traduje para que supieran el título. El autor es un pastor cristiano que pasó de tener una mega iglesia de miles de personas y llenaba por lo menos 6 o 7 cultos los domingos. Los llenaba todo. So the pastor of this book that I'm reading is a pastor of a big church that fills of thousands of people that fills the services, and he would have like 7 services per day or during the weekend. Sí, y entonces de verdad les recomiendo que lo lean. No les voy a decir lo que pasa en el libro, pero sí les voy a hacer una idea que tomé del libro que ¿quién ha leído alguna vez una biografía? Biografía. ¿Para cuál es el propósito de leer una biografía? How many of you have read a biography? ¿Para qué? Para conocer a una persona, ¿cierto? Why do people write a biography so we can get to know them? Para imitar lo que esa persona hizo, ¿verdad? To imitate what they did, right? Para hacer las cosas que hacía y para tener el éxito que esa persona tenía, ¿cierto? To do the things that they did, to have the same success that they had. Bueno, el autor de este libro, and the author of this book that I'm reading, habla de que las biografías de nuestro Señor Jesús son los 4 evangelios. Says that the biography of Jesus are the 4 gospels. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. The books of Matthew, Mark, Luke. Levante la mano el que los ha leído todo. Raise your hand if you've Aleluya. Read them all. Vamos, hay que leer, hermano. You have to read them. Y una de las mejores formas que podemos hacer o de las mejores cosas que podemos hacer para imitar la vida del Señor es leyendo los evangelios, leyendo su biografía. The best thing we can do to imitate Jesus' life is to read the Gospels and imitate what you see there. Y les voy a dar un ejemplo de una de las cosas que nuestro Señor Jesús hacía para tener paz y para poder saber llevar su vida. And I'll give you an example of what Jesus did to have peace in his life. Jesús se levantaba, por ejemplo, se levantaba a tempranas horas de la mañana. He would wake up really early in the morning. Antes de que saliera el sol para orar y pasar tiempo a solas con el Padre. Before the sun came out, so he could have time with his Father and pray. ¿Quién se anima a levantarse 2 horas más temprano para tener una relación con How el Padre? How many of you would wake up 2 hours earlier to have prayer time with your Father? Amén. Como 2 personas dijeron amén. ¿Estás recibiendo? ¿Estás recibiendo? Aleluya, el sacrificio. Queremos una vida de bendiciones, de abundancia, llenos del Espíritu. ¿Ah? A life of abundance, full of the Spirit and peace. Queremos estar fit, tener cuadritos, tener ahí tremendos músculos. We want to be fit and have a six pack. Queremos tener bastante plata para gastar. Or have a ton of money. Pero nadie quiere hacer el sacrificio. But nobody Lo decía wants, el ministro William el otro día. But nobody wants sacrifice. How William said the other day. Nadie quiere hacer el sacrificio. Nobody wants sacrifice. Y entonces, otro de los puntos que este autor del libro menciona es, imagínate que tú tienes una relación con tu esposa o tu esposo. Another point in the book that I'm reading, imagine you have a relationship with your husband or wife. Y tu esposa o tu esposo te piden el mínimo para que la relación sea una relación linda, bonita, agradable y la puedas disfrutar. Imagine that that your partner asks for the least that you can give for your relationship to be a beautiful one, a functional one. Entonces vamos a suponer que esta te pregunta y te dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos que tener un date a la semana. So your wife or husband will say, we need to have one date per week. Tenemos que hablar por lo menos 1 hora todos los días. We need to speak at least 1 hour per day. ¿Verdad? Tenemos que, ya veo gente que le está dando en el codo aquí a la gente, a la esposa. That are like hitting their husbands or wives. 1 hora de conversación todas las noches, uno que otro viaje al año. Conversation at night, well, 1 or 2 trips per year. Hacer los quehaceres de la casa. Do the chores of the house. Viste lo que hit hice. The person next to you.
Y que tú le respondas, no, lo siento, no tengo tiempo. And what if you answered, sorry, I don't have time. No tengo tiempo, tengo que trabajar. I have to work. Tengo que cuidar a los muchachos. I have to take care of the children. Tengo que visitar a mi mamá y a mi papá. I have to see my parents. Estoy estresado. I'm stressed. Necesito relajarme, ver televisión. I need to relax and watch TV. ¿Qué vas a sacrificar? What are you going to sacrifice? Tu esposa, tu esposo, la relación con tu esposa. Your relationship with your spouse. Dios te pregunta hoy, ¿qué vas a sacrificar hoy? God asks you, what are you going to sacrifice? Calladito todo el mundo. Everyone's so quiet. ¿Qué vas a sacrificar hoy? ¿Es todas las horas que pasas viendo series de Netflix? What are you going to sacrifice today? All those hours you spend watching Netflix? Sí, porque yo entiendo que no todo el mundo le gusta pararse temprano, eso está bien. Because I understand, not everyone likes to wake up early. ¿Vas a sacrificar en promedio? Bueno, la gente, los jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo, tienen 9 horas en promedio en su teléfono. So on average, young people in the U.S. have spent 9 hours on their phone. Jóvenes. Per day. Escuchen. Young people, listen. ¿Qué vas a sacrificar? ¿Una hora de sueño? What are you going to sacrifice? 1 hour of sleep? ¿Una hora de trabajo? 1 hour of work? ¿O tu relación con Dios? Or your relationship with God. ¿Estás recibiendo? Amén, amén, amén. Es difícil, yo sé que el sacrificio es difícil, pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. I know sacrifice is difficult, but you have to do it. Y si no me creen, and if you don't believe me, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, Centro de Conexión Bíblica, encuestó a 40,000 americanos y se dieron cuenta que los que leen la Biblia una vez al mes, y esto también cuenta cuando el pastor viene y dice, abran la Biblia en la página tal, en el libro tal. So a study says that 40,000 Americans that read the Bible once a week, a month. No, a la semana. Perdón, mala mía, mala mía. Thank you. A la semana, una vez a la semana. No vieron ningún cambio. They did not see a change when they read the Bible once a week. Los que la leen 2 veces a la semana, those who read it twice a week, tampoco vieron mayor cambio. Didn't see a change. Los que la leyeron 3 veces a la semana, and 3 times a week, hubo un poquito de cambio. There was a small change. Vamos mejorando, ¿cierto? We're improving, right? Ahora, los que las leyeron 4 veces o más a la semana, and those who read it 4 or more times per week, ¿quieren saber qué es lo que le pasó a esa gente? You know what happened to those people? ¿Tienes las estadísticas? La sensación de soledad disminuye 30%. Feeling of loneliness is diminished by 30%. Los problemas de ira disminuyen 32%. Issues with anger diminish 32%. La amargura por los problemas matrimoniales, hijos y amigos, 40%. Bitterness for relational problems diminished by 40%. Alcoholismo, 57%. Alcoholism, 57% diminished. Este me encanta. La sensación and the feeling de estancamiento espiritual, 60%. Being stuck spiritually diminishes by 60%. El contacto con la pornografía, 61%. Contact with pornography diminishes by 61%. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? Who gives glory to God for that? Increíble, ¿no? Lo que hacen 4 días a la semana. Right? What you can accomplish with reading the Bible 4 or more times per week. Imagínate si vas al gimnasio 4 veces a la semana. Imagine if you went to the gym 4 times a week. Imagínate si leyeras la palabra 5 o 6 todos los días de la semana. Imagine if you read the Bible 5 or 6 times every caliente week. Hermano, en el espíritu, amén, 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 vivo en el espíritu, amén, amén, aleluya. Por último, quiero dejarle este pensamiento, and finally, I want to give you this thought, que me entregó el Señor para esta iglesia, that God gave me for this church. O sea que si tú estás aquí, este mensaje es para ti. So if you're here, this message is for you. ¿Qué hubiera pasado? What would have happened? Si todos los que estamos aquí supiéramos el día y la hora en que nuestro Señor Jesús volviera. If all of us who are here would know when Jesus was coming back. Te voy a hacer otra vez la pregunta. I'm going to ask you again. ¿Qué harías tú si tú supieras el día y la hora que nuestro Señor Jesús regresa? What would you do if you knew when Jesus was coming back? Vamos a suponer que yo les digo, viene el día que nosotros celebramos su nacimiento este año. Let's suppose that he comes back during Christmas when we celebrate his birth. 25 de diciembre del 2023. 25th of December 2023. Todo el mundo se volviera loco. Oh my God. Everybody would freak out. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Hay que ser obedientes, ahora sí. We need to be obedient. Now we have to be obedient. Ay, papá.
Viene el Señor Jesús. Jesus is coming. Yo creo. I believe. Que la gente esperaría hasta el último día. That people will wait until the last moment. Y arrodillarse, Señor. And then get on their knees and say, Lord. He pecado contra ti. I have sinned against you. Falso, hermano. That's fake, man. Falso. It's fake. ¿Por qué tenemos que esperar a que pase eso? Why do we have to wait for that to happen? ¿Por qué estamos esperando que nuestra relación mejore? No, ah, ya sé cuándo viene. O ya regresó el Señor. Hermano, te quedaste. Why are we waiting for our relationship to improve by itself? When he comes back. Te quedaste, hermano, te quedaste. And if you were left behind, you were left behind. Sería algo falso realmente que nosotros nos arrepintiéramos el día antes. It would be fake for us to repent the day before. Por eso el Señor, that's why the Lord, bendice a los que somos fieles. Blesses those who are faithful. Bendice a los que lo buscan en espíritu y en verdad. Those who seek him in spirit and the el que lee su palabra todos los días. Who read his word every day. El que se siente y se arrodilla y se postra en el cuarto. Amen. Con la puerta cerrada. Who bend their knees and pray to him. Todos los que esperan en el Señor. All those who wait for the Lord. Como si fuera a venir mañana o ahora mismo. As if he was going to come right now or tomorrow. Ahí es donde está la real bendición. That's where revelation is. Ahí es donde está la real bendición. That's where blessings truly are. Así que le pido a la banda que se acerque. Ask the band to come up. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. And I want to ask you a question today. No tienes que levantar la mano. You don't have to raise your hand. Solamente pongámonos a cuentas hoy con el Señor. Let's just get right with the Lord today. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes where you are. Yo sé que muchos de nosotros hoy en día no tenemos la mejor relación con Dios. I know many of us don't have the best relationship with God. Yo sé que muchos de nosotros hoy no estamos en completa sintonía con Dios. And many of us are not synchronized with God. Sé que muchos están haciendo el esfuerzo por acercarse. And some of you are actually making the effort to get close to God. Sé que muchos de repente vienen todos los domingos pero no leen la Biblia. Some of you come every Sunday but don't read your word. Hermanos, las estadísticas son más claras que el agua. The stats are clearer than water. No solamente las estadísticas, sino lo que tu espíritu va a sentir y va a recibir la bendición del Señor cuando tú lo hagas. And not just stats, but what your spirit is going to feel when you receive the blessing of the Lord. Hermanos, esto no es rocket science. Esto no es difícil. This is not difficult. Tener una relación con Dios requiere disciplina. Having a relationship with God requires discipline. Requiere sacrificio. And sacrifice. Y es difícil tener ese sacrificio. And it's hard to give that sacrifice. Pero yo le pido a Dios que te dé hoy el querer como el hacer. That he gives como you dice la palabra del Señor. Today. Que te dé la palabra que necesites para acercarte más al Señor. That he gives you the word that you need to hear so you can get closer to him today. Cuando leas la Biblia, when you read the word, léela con una expectativa. Read it with expecting something. With an expectation. With an expectation. Yo quiero que la leas. I want you to read it. Sabiendo que vas a recibir una revelación del Señor. Knowing you're going to receive a revelation from God. Quiero hacer un paréntesis aquí también para que oremos. And I want to make a parenthesis here so we can pray. Por nuestros jóvenes que van a estar la semana que viene en el campamento. For a youth that's going to be in a camp next week. La nueva generación. The new generation. Que reciban una revelación y un contacto con el Señor sobrenatural, impresionante. To receive a supernatural encounter with God. Y que nosotros también recibamos esa revelación. And for us, y que nosotros también that. Recibamos del Señor todos los días. And receive that every day from God. Y que nosotros realmente le mostremos nuestra gratitud al Señor. And that we truly show our gratitude to God. Con nuestra obediencia. With our obedience. No es solamente decirle, ay, gracias Señor por estos alimentos. It's not just saying, oh, thank you God for this food. Con nuestra obediencia. It's with our obedience. Acuérdate lo que hizo el Señor Jesús por ti. Don't forget what God did for you. Acuérdate lo que el Señor Jesús hizo por tu vida. What Jesus did for your life. Que se entregó. Where he gave himself. Y dio su vida por ti y por mí. He gave his life for you and I. Para que tú fueras digno. So that you would become worthy.
de recibir ese perdón y esa salvación. To receive that forgiveness and salvation. Yo sé que muchas personas aquí el mensaje los está ministrando. Si tú eres esa persona, acércate aquí que quiero orar por ti. And I know that many of you are being ministered by this message. I want you to come closer, come here. Para que recibas el perdón del Señor. So you can receive God's forgiveness. Para que no te alejes más. So you no longer walk away from God. Para que el venir a la iglesia sea algo casi mandatorio. So that coming to church should be like second-hand nature to you. Que vengas, que no tomes la iglesia o que no tomes a Dios como algo sin tanta importancia. That you don't take God lightly. Porque Dios te ama. Because God loves you. Y la relación que Él quiere tener contigo no es opcional. It's not emotional. La relación que Dios quiere tener contigo no es opcional. It's not optional. Es una relación real, es una relación que Él quiere tener todos los días. It's a real relationship that He wants to have every single day. Y es para tu beneficio. Así que acércate, acércate aquí al altar. So come close, come to the acércate altar. Al trono de la gracia. Come to the throne of grace. Acércate al trono de la gracia y pídele al Señor que restaure tu relación con el Señor. The state of your relationship. Gracias, Señor. I thank you, God. Gracias por darnos esta oportunidad, mi Señor. You want to restore. Bendice, Señor, a todo el pueblo de Life Church. Your relationship with them. Bless everyone here, Lord. Hasta hoy, Señor, seré una persona mal agradecida. Until today, Lord. Hasta el día de hoy seré una persona mal agradecida, Señor. Until today, I will be ungrateful. Gracias, Señor. Te doy toda mi vida, te doy todo mi corazón, Señor. I give you my life and my heart, Lord. Te dedicaré, Señor, el tiempo que me pidas, Padre, y más. I will give you the time that you ask, and even quiero more. Ver los resultados, quiero ver las bendiciones en mi vida. Because I want to see your blessings in my life. Y estoy dispuesto a hacer el sacrificio, Señor. It doesn't matter how hard the sacrifice is. Vamos. Alábalo, 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 alábalo. Worship him. Tu fidelidad.